Yo estuve ahí. Este relajo empezó en Ocotitlán. Empezó porque estaban pagando el café a 12 pesos. ¿Cuándo? Cuando la bolsa tenía un promedio de 19, 20 pesos para que nos pagaran nuestro producto de café. Y estos hijos de sus mandarinas nos estaban pagando 11.50 y 12 pesos. Nosotros nos pusimos en protesta porque era una ratería lo que estaban haciendo. ¿Sí? Y nosotros, con la alcaldesa de Izhuatlán del Café, me consta que ahorita la vaya uno a ver y dice, no, está ocupada, tiene mucho trabajo, no sabemos a dónde está. Y cuando nosotros agarramos y mandó a traer al señor Minervo, porque nosotros, oigan bien, venimos a Jalapa, yo vine a Jalapa, vino el señor Minervo, vino la alcaldesa con su cabildo, allí estuvo el secretario de gobierno, ¿sí? Estuvo Faust y otras personas que nosotros estuvimos ahí protestando, reclamando por el precio de café. ¿Y qué es lo que pasa? En ese acuerdo, porque no les firmamos nada, ellos decían firmen, no, si nosotros te firmamos, vamos allá y nos cuelgan, ¿sí? No les firmamos nada, quedamos ese acuerdo, ¿sí? Que, no, que los, ahora sí los compañeros ahí estaban todavía en protesta, hablando, no, pues que ya llegaron, no, no se ha llegado nada. Ellos dijeron que iban a ir al otro día, en serio, que iban a ir al otro día, y así se quedó, y estuvo el secretario de gobierno ahí, yo no sé por qué, si no tienen palabra, el señor Faust no tiene palabra, ¿sí? Al otro día se iban a presentar en el municipio de Izhuatlán del Café a una asamblea para darles a conocer qué precio iba a tener sus productos. Y yo no sé, estos nunca llegaron. Nunca llegaron a ese municipio. ¿Sí? Yo estuve ahí. Conozco al señor Minervo. El señor Minervo le decían, vamos a entrar antes, dos días antes, vamos a entrar al beneficio. Él decía, no, las cosas se van a hacer tranquilamente porque vamos a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Tenemos que llegar a un acuerdo. Nosotros, si ustedes se meten, va a venir una represalia hacia nosotros, no se van a meter. Y yo les juro, en serio, que Minervo, Crisantos, el señor Abraham Cabal, se manifestó el señor Abraham Cabal como cualquier campesino, había cientos de campesinos. ¿Por qué ponen a ellos? Los tienen como líderes cafetaleros. También yo vine aquí, me decían que yo era ya un líder cafetalero. Le digo, no, yo vine ahora sí de mi totero también con estos, porque me invitaron. No como un líder cafetalero. En esa reunión, les digo, estuvo el señor Minervo, estuvo la alcaldesa con su cabildo, estuvo su servidor, el señor secretario de gobierno, Faust, el señor Sirio, ahí estuvo, ¿sí? Y se llegó a ese acuerdo que ellos iban a ir a Izhuatlán del Café, mas nunca llegaron. Yo, si en serio, si yo debo un dinero,
yo agarro y le digo, tal fecha te lo voy a dar, porque yo tengo palabra. Yo no sé cómo le vaya yo a hacer, pero yo tengo palabra en que te voy a dar tu dinero que yo te debo. Pero estos compañeros, estos no sé cómo decirles, esos no tienen palabra. Sí, ellos no tienen palabra de nada. Ellos lo que les interesa, no sé, a lo mejor nada más es el dinero. ¿Sí? Están detenidos nuestros compañeros campesinos. Y ahorita yo no sé en qué cabeza cabe de ese corrupto. Corrupto juez, porque es un corrupto. ¿Sí? En que nosotros no tiene la empresa nada. Yo veí una carpeta, yo la veí, a donde ahora sí los compañeros que aparezcan, que están quemando el beneficio de Café ANSA, no aparecen. Y no estaban, ¿cómo van a aparecer? No aparecen porque no estaban ahí. ¿Sí? Estos juez corrupto, porque así se les llama, juez corrupto, ¿quién sabe cuánto le dieron? ¿Sí? Y nosotros veí esa carpeta de investigación que no aparece nadie. ¿Saben de dónde agarró ANSA esa con qué se dice que se manifestaron esto, que lo otro, que tiene pruebas? El reportero de la NIWA tuvo que hacer sus videos, subirlos, y de ahí agarraron ellos. Agarraron las capturas que ellos hizo el reportero, porque el reportero ahí estaba. ¿Sí? Entonces que no vengan a decir estas personas, es que tenemos testigos, es que aquí están. Es que aquí están los testigos que sí vieron que quemaron los empleados de ANSA. Ellos no estaban ahí. ¿Sí? Porque no aparecen estas personas. No aparecen. ¿Sí? Ellos no dejaron a declarar a los testigos. Ellos no dejaron declarar a los testigos que nosotros les presentamos. ¿Sí? Ah, pero de ellos sí pueden hacerlo, pero lo de nosotros de aquí para allá no. ¿Cómo se le llama a eso, señores? Favoritismo. Corruptos. Corrupción. Cochinos, marranos, no sé. Eso se les llama así. ¿Sí? Yo vivo en Ocotitlán y ese traslado de Ocotitlán a Izhuatlán se le llama el crucero de Zapata. Conozco al señor Minervo. Ese señor Minervo, nunca, creo yo, que nunca pudo haber hecho esto. ¿Sí? El señor Crisantos vive en una colonia de Izhuatlán de Café. Él, como todo campesino, tuvo que manifestarse porque nos estaban tirando de filo. Robando. Robando, eso es robar. ¿Sí? Las personas se tuvieron que manifestar. No les quedó de otra. ¿Sí? El señor Abraham Cabal, yo lo conozco de hace 13 años. Es un hombre campesino, es un hombre humilde. ¿Creen ustedes? Tiene poquito de sus cafetales. ¿Creen ustedes que él va a ser un líder cafetalero? ¿Sí? Se tuvo que protestar también. Y si no, la empresa ANSA, que vea. Y yo si yo no los traje, pero para que viera la empresa ANSA cuántos kilos de café le entregaba el señor Abraham Cabal con sus folios que le daban,
¿sí? Ellos agarraban y te empadronaban. Te decían, métete a la sociedad porque después de la cosecha te damos un premio. ¿Sí? Ese era un premio de que ellos se robaban y de nuevo te lo regresaban para que tuvieras bien calladito. Eso es lo que pasa. Y señores, lo que más duele que la gente te traicione, yo a mí, en serio, a mí me emputa la madre que me traicionen. Por ejemplo, que como ahorita estos campesinos los está traicionando la alcaldesa de Ixhuatlán del Café. Los hombres, pues por ejemplo, que dijeron, señor Minervo, vamos, estamos contigo. ¿Y a dónde están? ¿Sí? Eso es una traición. Eso se le llama traición. Eso a mí, yo me reemputa que haga, por ejemplo, así la gente. Que haga una traición. ¿Por qué? Porque tiraron la piedra y escondieron la mano. ¿Sí? Esto así se le llama traición. Y pues ahora sí, viene lo mejor. Porque la gente ya se está encabronando, los campesinos, los que en verdad están apoyando, ahorita no pudieron venir. ¿Sí? De Ixhuatlán del Café para acá, ¿por qué? Porque está retirado. No quiero ser imprudente, amigo, pero es que queremos hablar. Sí, ya, ahorita ya no. Sí. Sí. Estos compañeros no vinieron. ¿Por qué? Porque está retirado el ahora sí, para venir para acá. Sí. Don Sirio, yo me despedí de él. Yo me despedí de Sirio como a las 3 de la tarde, cuando estas personas no llegaron. Más o menos un promedio de 3 de la tarde, porque yo también lo fui para mi casa y me dijo, cuídense, a ver qué puede pasar más adelante. Yo me voy para Córdoba. No sé si tiene casa allá en Córdoba, no, yo la neta no sé. Dice, yo me voy para Córdoba, cuídense, y ahí la estamos viendo. ¿Sí? Queremos una libertad para nuestros compañeros campesinos que los tienen, ahora sí, injustamente están ahí en esa detención. Pues primero Dios, y creo yo que tienen que salir con la cabeza en alto.